Hola, mi nombre es Julieta Ferreira, soy coordinadora del área de género de la universidad. Estamos realizando una actividad en conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Te invito a ver de qué se trata. Fechas como esta, como el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, son fechas que nos sirven para conmemorar más que para celebrar. En muchas instancias nos pasó que, bueno, el 8 de marzo era el Día Internacional de las Mujeres y solían darse regalos, solía ser un día de celebración. Bueno, por suerte, resignificar esa fecha fue como una gran tarea que se dio el movimiento feminista, de entender que es un espacio de lucha, que es un día de reivindicación, que es un día de concientización, que es un día de reflexión y sobre todo de debate y de incomodarnos un poco de qué es lo que nos lleva el Día Internacional de las Mujeres, el 3 de junio, que es el día donde hacemos las marchas generalmente de Ni Una Menos, y distintas instancias que hay durante el año, como el Marcha de la Diversidad, son días donde nos tenemos que convocar a reflexionar principalmente sobre estas problemáticas. El arte, como siempre se dijo, el arte sana, así que toda persona que tenga algún conflicto de cualquier tipo, agarra un pincel, agarra un instrumento y eso te sana, te cura, y hoy por hoy necesitamos curarnos, sanarnos, aprender para poder vivir mejor en sociedad todos. Voy a pintar porque cuando puse el ítem me hicieron que era conflictivo. Hoy decidimos realizar esta actividad de carácter artístico-cultural en nuestra universidad, dejando ya quizás de lado un poco, que no quiere decir que no sean importantes, pero aquellas acostumbradas charlas de debate que nos hemos dado durante años anteriores, para salir un poco a la universidad, o por lo menos al campus universitario, a través de consignas que nos interpelan cotidianamente a las mujeres, como por ejemplo que nos sirven en la calle, que nos asignan tareas domésticas por ser mujeres, que cobremos diferente por igual tarea respecto a un varón. Bueno, consignas con las cuales nos enfrentamos cotidianamente nos hacen preguntar un poco por qué estas desigualdades respecto a los varones. Bueno, la propuesta llevada a cabo con el espacio de teatro de la universidad tiene que ver con esa instancia. Hay una actriz que está participando en esta oportunidad y distintas personas que están en la universidad pueden participar e interactuar con esta actriz si se sienten interpeladas por alguna de estas consignas que he nombrado recién. Yo pinto porque mi sueldo es menor que el de un varón. Y también pinto porque me asignan tareas domésticas por solo ser mujer. Pintaría por todo, porque creo que todos somos parte, o la sociedad a veces, son muy pertinentes los carteles. En mi caso, me silbaron en la calle, porque, bueno, es algo que como que está establecido que lo pueden hacer, y en muchas oportunidades me he sentido muy vulnerada frente a esa situación.
En esta instancia esperamos que las mujeres que transitan la universidad puedan sentirse interpeladas con las consignas que aquí estamos exponiendo y un poco puedan dar a conocer un poco lo que es el área de género de la universidad, saber que existe un espacio, saber que hay un espacio de consulta, quienes participamos un poco de este espacio, por supuesto sumarse a las actividades que están en adelante y saber que estamos a disposición para esto. Creo que el 8 de marzo es una fecha que es clave para las mujeres y por suerte, y dada la mucha lucha que nos hemos dado las mujeres durante los últimos años, ha cobrado una resignificación que no tenía quizás hace unos años. Entonces, para este mes siempre es muy importante para nosotras generar espacios de visibilización para las mujeres y, por supuesto, espacios de cuestionamiento. Bueno, la actividad que aquí se propone, un poco eso, invitarnos a cuestionarnos quizás nuestra posición, algunas consignas que, o pensamientos que consideramos que son naturales o que son normales, bueno, que pensar un poco que quizás no están buenos o que no debemos normalizarlos. Bueno, la idea un poco es esa. Yo pinto porque me dijeron que la historia era exagerada. Me trataron de histérica cuando dije que no, me importaba una de las cosas que están acá en Twitter. Así que pintaré. Pintamos. Todo este experimento social, si se puede decir, ¿no? Pero sentí que todo lo que está acá me identifica y más de lo que no está escrito acá y más de lo que pasa día a día. Y sentir que hay por ahí con timidez algunas mujeres pasaban apenas el pincel y otras que venían y decían, no se animaban, decían, no, sí, a mí me pasó esto, 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 esto. Y bueno, ojalá nunca más pase esto. Y ojalá este pintor esté blanco alguna vez, ¿no? Es una sensación de emoción, la verdad. Porque cuando yo me paré acá, vi todo esto y vi otras que también les pasó, es... se siente así, muy emocionante, digamos. Yo pinto porque cuando puse límites me trataron de conflictiva. Que está bueno y ojalá puedan encontrar otros lugares también para que las ayuden y para que comprendan más y ojalá en las escuelas y en todos lados esto esté para todo el mundo y puedan todos, los varones también debieron haber pasado una manchita pintada y decir yo las defiendo, yo apoyo esto, me hubiese gustado también. Contarles que el espacio de género, el área de género de nuestra universidad, está a disposición para cualquier mujer o cualquier persona que quiera realizar una consulta. Ahí trabajamos específicamente situaciones de violencia por razones de género, pero podemos venir con una consulta que sea de la universidad, que sea por fuera de la universidad, puede ser algo que me esté pasando a mí, a una prima, a una amiga, puede ser algo que esté viviendo un familiar. Cualquier consulta de cualquier tipo se puede realizar en el área de carácter de situaciones de violencia por razones de género. Pero más allá de eso, recibimos consultas relacionadas a las temáticas de género en general, con lo que tiene que ver con talleres de ESI, la excesiva demanda que hay con respecto a la capacitación de Ley Micaela en nuestra universidad, que quizás mucho no se sabe de eso, pero bueno, la capacitación es obligatoria y nuestra universidad no es ajena a ella. También nos llegan demandas de ese tipo y consultas relacionadas quizás al trato, al lenguaje, bueno, más allá de las situaciones de violencia por razones de género, recibimos consultas de este tipo. Porque desde que tengo 2 años me sirven en la calle. Pinto porque me asignaron tareas domésticas.
pinto porque alguna vez me trataron de histérica cuando dije que no. Esperamos que esta actividad haya sido útil como un espacio de debate, de reflexión, de introspección también, y esperamos que te puedas sumar a la próxima.